Prefiero un trabajo remoto que me permita seguir viajando por el mundo y conociendo otros países. Me gustaría un trabajo presencial porque, bueno, me gustaría ver las máquinas, los aviones, los motores y todo eso. Y un trabajo remoto siento que no sería mucho lo mío. Pues en mi carrera el trabajo presencial es inevitable porque trabajamos en el teatro, pero el remoto también es parte importante de nuestra disciplina. Por las juntas y el trabajo en equipo que puede hacerse por vía Zoom es súper importante y nos ayuda un montón que pueda ser así remoto. A mí me gustaría un trabajo presencial, ya que pues me gusta el estar conviviendo con mis compañeros y socializar, vaya. Aunque remoto también pues no estaría mal, porque de alguna manera pues estás en casa un poco más cómodo y creo que también las actividades se pueden llevar a cabo de manera correcta, tanto remoto como presencial. Y prefiero presencial porque es como un poco más disciplinado o me obliga a ser más disciplinada en presencial. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de diálogos educativos. Mi nombre es Jacqueline Bucio y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital estamos aquí en una nueva charla. El tema de este episodio es Nuevas tendencias y organización laboral. Y nos acompañan el día de hoy tres personas que realmente van a tener mucho que decir acerca de este tema. Las presento. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jesús Manuel Dorador González. Él es doctor en ingeniería, académico de la UNAM, y sus líneas de investigación están en las áreas de diseño en ingeniería de órtesis y prótesis. Recibió hace algunos años la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, es responsable de la creación de tres programas a nivel licenciatura en la UNAM y de más de 20 proyectos de vinculación industrial. Actualmente es secretario general del ENES Juriquilla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Jesús Manuel. Muchas gracias, Jacqueline. El doctor Ricardo Alfredo Varela Juárez. Él es doctor en Ciencias de la Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, institución donde es académico y donde también ha sido jefe de la División de Estudios de Posgrado, jefe de la División de Educación Continua, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Administración. Es director de la revista PYME, Adminístrate Hoy, y de la revista electrónica Ciencias de la Administración. Ha sido articulista del Universal y forma parte de los consejos directivos y de administración de diversas empresas e instituciones. Como consultor ha colaborado para organizaciones del sector público y privado. Ricardo, un placer, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, muy gentil. Y también contamos con la presencia el día de hoy de la maestra Fernanda Montes de Oca. Ella gestiona el área de ecosistemas educativos en Google México. Es una profesional con amplia experiencia en la implementación de tecnología educativa. Y entre su formación académica cuenta con una licenciatura en Comunicación y Medios Digitales y un MBA del Tecnológico de Monterrey. Además de un diplomado en Comunicación en la Era Digital del MIT. A lo largo de sus 9 años de carrera ya en Google, se ha enfocado en el desarrollo de proyectos educativos de impacto en América Latina y el Caribe. Y en paralelo a su rol de Google, se desempeña como mentora en programas de apoyo a emprendedores y estudiantes. Muchísimas gracias, Fer, por aceptar estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bien, pues comenzamos. Hemos escuchado lo que opinan los estudiantes. El trabajo remoto ahora es una posibilidad en este periodo post-pandemia que aprendimos a trabajar de manera remota. Comencemos hablando sobre qué es el trabajo remoto, qué es la flexibilidad laboral que ahora conocemos y que algunas empresas ofrecen y cómo afecta esto a las instituciones de educación superior, a las universidades les gusta el trabajo remoto, cómo vivieron en el caso de ustedes la pandemia y el trabajo remoto. Por favor, voy a pedirle a Jesús Manuel que dé si quiere comenzar, por favor. Muchas gracias, Jacqueline. El trabajo remoto nos da la posibilidad de realizar las funciones laborales o académicas en un entorno diferente, fuera de la oficina o de las aulas tradicionales, en donde tenemos que utilizar tecnologías que afortunadamente están disponibles para una gran cantidad de la población, como el Internet, computadoras, herramientas de comunicación digital. Esto nos permitiría una gran flexibilidad laboral, ya que nosotros podemos adaptar nuestros horarios y las formas de trabajo a este trabajo remoto.
Y al mismo tiempo tiene retos muy importantes y los vivimos durante la pandemia, cuando casi de un día para otro tuvimos que cambiar la forma de hacer las cosas, la forma, en el caso de la academia, de impartir clases, de dirigir trabajos, proyectos, y nos pescó desprevenidos, para decirlo en forma muy coloquial. Tenemos entonces nosotros que aprender de la pandemia, tenemos que saber cómo hacerlo ya en la vida cotidiana, afortunadamente con una pandemia que es menos fuerte, que está en remisión, pero nosotros tenemos que adoptar estos cambios culturales, tecnológicos, de forma de hacer las cosas, porque el mundo así nos lo exige. Tenemos nosotros que adoptar estas nuevas tecnologías, pero también tenemos que aprender, porque muchas veces cuando estamos trabajando en forma remota, no ponemos límites, no existen horarios, y en cualquier momento creemos que todo mundo debe estar disponible, que todo mundo debe de estar dispuesto a hacer las cosas, y a veces acabamos sacrificando la vida personal, y eso no es del todo correcto. Tenemos que aprender todavía cómo hacer esto, a pesar de que ya pasaron varios años de que inició la pandemia. Todavía no estamos realmente preparados para esta migración al modelo realmente remoto, tal vez un modelo híbrido. Eso es como yo lo veo. Claro, empezamos ya con puntos muy importantes como los límites, como las posibilidades de modelos híbridos. Ricardo, ¿puedes contarnos qué tal viviste la pandemia y justo cómo las universidades podrían aprender de estas experiencias? Claro, con todo gusto. Mira, coincido mucho con lo que Jesús nos ha comentado y francamente yo te voy a decir, nos agarró desprevenidos. No del todo, ¿eh? No del todo, porque recordarán que hace un poco más de 14, 15 años tuvimos la pandemia de la influenza. Claro, ni se pareció un poquito a la que sufrimos realmente. Ahí recuerdo que, bueno, en nuestro programa de posgrado, enviamos en aquel entonces al secretario del Trabajo algo para que se empezara a trabajar en esto del tema del teletrabajo. Sí, efectivamente en el 2012 se dibujó algo mal, por cierto. La ley salió con muchas carencias y mucho. La actual está peor. Pero bueno, yo creo que, como dice Jesús, pues fue una cosa terrible. Ahora bien, yo recuerdo y durante muchos años que he estado al lado de Coed trabajando y todo, pues todos veían así con cierto desprecio a la educación a distancia. Normalmente decían, ¿no has acabado la prepa? No, fíjate que no. Ah, pues acábala aunque sea a distancia, ¿no? Y entonces los alumnos no tan brillantes, bueno, eso se pensaba, ¿no? Eran los que pues se iban a hacerlo a distancia. Yo creo que en este sentido nos rebasó un mundo de una manera importante. Es una época de cambios, no, es un cambio de época. Y estamos ahora, después más adelante hablaremos de todo este enredo legal, administrativo, psicológico y social que esto implica, ¿no? Pero creo que es un gran avance para toda la humanidad esto que estamos viviendo. Como dice Jesús y como lo estoy empujando yo también, creo que tenemos mucho que definir, que hacer y trabajar. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues invitamos a la audiencia, en pantalla van a aparecer las redes sociales de Mirador, para que nos cuenten cómo vivieron, qué ventajas hubo en aprender a trabajar en remoto y compartan en redes sociales esta parte. Estamos en contacto con la audiencia y ahora queremos saber, bueno, Fer viene de la empresa Google, una empresa que es famosa por facilitar el trabajo remoto. ¿Cómo vivieron ahí, Fer, en la pandemia? ¿Qué sucedió? ¿Y qué es el trabajo remoto para ustedes?
Pues realmente para nosotros fue un cambio de paradigma, aunque Google y en general las empresas de tecnología siempre se han distinguido por ir más a la vanguardia, por tener siempre pues algunos beneficios en la forma de trabajar diferentes a un esquema más tradicional de trabajo. Realmente antes de la pandemia no era común el tema de trabajo a distancia, era algo muy específico a cierta situación que se tuviera por un tema de enfermedad, de un tema de necesito estar en mi casa por algo en especial, pero no era la costumbre. Entonces, justo con la pandemia, pues también vino esta transformación pues de cómo es la forma de trabajar. Y nos dimos cuenta, pues realmente, que el trabajo no está limitado a una oficina, a un espacio físico, sino puede funcionar de distintas formas. Y realmente acá, pues, Google es muy democrático. Entonces, dentro de la empresa, se fue haciendo, pues, varias encuestas para saber cómo se sentía el empleado en las distintas fases. O sea, desde el inicio, cuando estábamos en este caos de cómo trabajo a distancia, cómo acomodo mi rutina, la gente que tenía hijos, cómo acomodo el trabajo de mi trabajo con el apoyo a los niños en casa o cómo me coordino, porque a lo mejor hay muchas personas en la casa trabajando al mismo tiempo, entonces volvía a caos. Entonces, desde esa etapa inicial, que pues fue la etapa de un poco más de caos, hasta un momento ya donde había una adaptación, un momento donde ya había una estabilidad, y después cuando fue la vuelta ya a la presencialidad, se fue midiendo también cómo se sentía el empleado, qué tanto tenía la confianza de volver a la oficina o qué tanto él seguía con interés de seguir desde casa. Y a partir de esto, lo que se planteó fue un esquema híbrido donde el empleado tuviera la posibilidad de trabajar 3 días de forma presencial y 2 días desde casa. Entonces, este fue un acuerdo que se llegó justo porque internamente en estos estudios que se hicieron, se quería ver, pero con datos, qué es lo que estaba pasando, y se dieron cuenta que realmente los empleados valoraban el tiempo en casa, valoraban ahorrar muchas horas de traslados, de movimiento para llegar a la oficina, que eso los hacía más productivos, pero por otro lado también se dieron cuenta que era importante esta convivencia diaria con los empleados, con sus mismos colegas, porque al final esto es lo que promovía mucho el trabajo en equipo, la colaboración, y aunque pues realmente a veces sí nos destina más tiempo llegar a la oficina, hay algunos otros beneficios que a lo mejor no se estaban contemplando inicialmente. Así que se llegó a un punto medio, ahora estamos en este esquema híbrido, y bueno, creemos que es algo que también de cierta forma fue llegar a un consenso para poder apoyar tanto a los empleados que tenían este interés en volver como a los que estaban también con mucho interés de seguir trabajando desde casa. Así que así es como estamos ahora. Qué interesante. Muchísimas gracias, Fernanda. Sí, nos han hablado de los límites que hay que tener en el trabajo remoto, de que la ley se tiene que ajustar y ahora veremos más sobre eso, y de que hay que tomar decisiones basadas en datos, ¿verdad? En eso vamos en esta ronda y vamos a ver un sondeo que realizó producción para comentarnos desde un especialista. ¿Qué consejos puede darnos para el trabajo remoto? Si tenemos un diseño ergonómico de la estación de trabajo, con una buena iluminación, una buena ventilación, un mobiliario adecuado, y alternando el trabajo de pie y sentado, esto favorecerá un mejor desempeño en el trabajo. Además de llevar un estilo de vida personal en equilibrio, en lo laboral, en lo familiar, en lo ocupacional. Para dar datos duros, podremos decir que en invierno la temperatura ideal está entre 20 y 24 grados centígrados y en verano entre 23 y 26 grados centígrados de temperatura interior. En este sentido, puedo compartirte que 2 horas de trabajo sentado borran los beneficios de hacer 20 minutos de ejercicios. Estar por tiempo prolongado de manera estática y sentado, impacta en niveles altos de colesterol y de presión arterial. Los estudios científicos muestran que se produce un buen resultado, hasta un 46% en la productividad en el trabajo, cuando ajustamos el trabajo o lo alternamos de pie o sentado. Además, estando de pie se queman hasta 3 veces más calorías que permaneciendo sentado. Yo debo cerrar diciéndote que hay 10 consejos para un trabajo remoto exitoso.
1. Ducha, desayuno y fuera pijama. 2. Fija una rutina y un horario. 3. Ten autodisciplina y autogestión, es la clave. 4. Crea el espacio de trabajo ideal. 5. Haz descansos periódicos. 6. Apóyate en la tecnología, aplicaciones, herramientas de gestión de tareas, entre otros. 7. Márcate objetivos diarios. 8. Informa a tu familia y contacta con ellos. 9. Involucra en tu jornada laboral poder estar divirtiéndote y disfrutando de trabajo. 10. Muchas gracias. Pues acabamos de escuchar al especialista los 10 consejos que nos da para tener una relación más sana con esta vida de permanecer sentado, levantarnos, el escritorio. ¿Cómo las universidades, qué deberíamos estar enseñando en las universidades sobre estos temas, sobre qué es el trabajo remoto, qué deberíamos integrar en las asignaturas para que nuestros estudiantes pudieran enfrentar estas nuevas formas laborales? Y por otro lado, ¿cómo podríamos favorecer que el mundo, que los egresados fueran capaces de participar en una vida que se especializa ahora en modalidades híbridas y en este de trabajo remoto? Ricardo, por favor, quisieras comenzar con algunas reflexiones sobre esto. Claro que sí, con mucho gusto. Yo pienso que una de las cosas más importantes, me he dado cuenta que los jóvenes de hoy en día ya nacieron digitales. Nosotros somos migrantes digitales. A muchos de los maestros nos cuesta mucho trabajo entender este proceso, porque no vemos las caras de los alumnos, o si las vemos, estamos imaginando que si le entendieron a lo que se está exponiendo o no. Y pues mira, la mayoría de los profesores de más de 50 años ven con desprecio a esta parte de la educación. Y por otro lado, sí te debo decir, recientemente yo estaba platicando con alumnos, cuando les doy estadística superior, pues me he dado cuenta que difícilmente saben sacar una raíz cuadrada a mano. Si no es con la computadora, está anulado. Entonces, aquí yo creo que debe haber, no porque vayan a desaparecer las calculadoras o las computadoras, pero debe haber una enseñanza equilibrada en donde enseñemos al alumno a pensar, sobre todo. 2, creo que tenemos que enseñarle más a los maestros actuales las ventajas, pero con cursos bien o pláticas bien orientadas, no tanto de cómo manejar el software, porque eso finalmente se aprende, sino esta nueva parte didáctica que tenemos que tener con ellos. Quiero hacer un breve paréntesis porque aquí voy a decir otra de las cosas, no solamente en universidades, también, y hablo de la UNAM principalmente porque de repente la Ley Federal del Trabajo cambió. En el capítulo 12 bis habla de las obligaciones del patrón, y entonces el patrón tiene que dar la computadora, la impresora, el papel, el tóner, la silla ergonómica, tóner, decía yo, pagarle un poquito de la luz y etcétera, haciendo una estimación muy aquí poco exacta, pero eso cuesta más o menos 25 mil pesos por trabajador. En el caso de nuestra UNAM, si sumamos los profesores y a alguien más del personal administrativo, estaríamos hablando de 50 mil trabajadores y maestros, lo que nos llevaría a un gasto de 1.250 millones de pesos. ¡Wow! Eso, imposible. Bueno, eso para una pequeña, mediana y hasta grande empresa, imposible. Entonces, otra de las cosas es que nuestros amigos diputados entiendan que no es así la cosa. Y creo que las universidades están dando pasos muy agigantados al respecto. Ojalá y se logre algo mejor.
Claro que sí, definitivamente hay un factor económico que no se está tomando en consideración, es decir, la realidad del día a día no permitiría ejercer la ley en este sentido. Y bueno, Fer, tú estás muy involucrada en procesos de formación docente. ¿Cómo hace Google para llevar esa tecnología a sus docentes e implementar proyectos educativos y unir esas formas de trabajo diverso o híbrido? Sí, justamente ahí nosotros sabemos que al final el corazón de la educación y con quien tiene que avanzar todos estos cambios es a través del profesor. Uno de los retos que vemos es que el profesor pues está siempre saturado, tiene muchas actividades, entonces a veces es complicado que él pueda tener a veces el tiempo para poder tener estos espacios de conversación, de reflexión o de capacitación. Lo que nosotros desde Google estamos apostando es, pues a través de la tecnología, ayudarlos a que puedan ahorrar tiempo para automatizar algunos procesos y que esto les pueda liberar, pues también tiempo que puedan invertir en formación docente. Aquí la idea es que ellos al final puedan desarrollar distintas habilidades, también para saber cómo cambiar la dinámica en el aula. Con la pandemia, algo que quedó de aprendizaje es que hay que aprovechar al máximo el tiempo de clase y buscar también motivar al alumno porque ahora pues es cada vez más difícil capturar su atención. Incluso en clases virtuales a los profesores les frustraba muchísimo lo que comentamos, no saber si el alumno estaba prestando atención, no ver su cara, ver cuál era su reacción. Entonces, bueno, ahora se está apostando cada vez más en tener sesiones, pues más que solo el profesor siendo quien dicta el conocimiento, que él tenga un rol, pues más de ser quien ayuda al alumno a tener un rol más protagónico y que él pueda gestionar su proceso de aprendizaje a través de distintas metodologías. Puede ser a través de el aula invertida, puede ser a través de la gamificación, del aprendizaje basado en proyectos, para que el alumno al final tenga espacios más de discusión, de debate, de colaboración. Y bueno, esto lo podemos lograr formando al docente. Nosotros, bueno, directamente Google como empresa sabe que de nada sirve tener tecnología en el aula si no le damos un acompañamiento al profesor. Así que bueno, ahí tenemos también ahora, le estamos apostando mucho a temas como la inteligencia artificial para que el docente encuentre qué otras herramientas existen hoy que pueda incorporar a su clase y que le puedan ayudar también a ahorrar tiempo todavía, hacer el aprendizaje más personalizado. Así que bueno, esa es una de las tendencias que estamos viendo ahora más activas, pero bueno, lo que queremos sí es trabajarlo muy de la mano del profesor para que pierda este miedo de usar herramientas nuevas y que se sienta con la confianza de ir implementando también cosas nuevas. Claro, y bueno, nos dice Ricardo, es formación docente, Fernanda nos dice, claro, formación docente y tecnología tienen que ir de la mano, no va uno primero que la otra, y de hecho primero es el factor pedagógico. Y sabemos, Jesús Manuel, que ustedes en Juriquilla trabajan mucho, además, con el contacto con las empresas de a de veras, ¿verdad? Que desde dentro todavía de la UNAM hay este contacto para ir mediando. ¿Cómo puedes, contarnos un poco acerca de cómo se da esta mediación? Sí, con mucho gusto. Es parte de la formación que se tiene para los alumnos, aún para los profesores y para la industria. Nosotros necesitamos llegar a un punto de equilibrio, que no es sencillo, lo decía hace un momento Ricardo, que los alumnos ya no saben sacar una raíz cuadrada a mano. No, ya claro que no saben, es algo que ya ni se los enseñan, me parece, en la primaria. Y al mismo tiempo Fernando nos dice que ya está la inteligencia artificial y tenemos que aprovechar las herramientas. Ahí esos balances son muy importantes. Llegar al equilibrio siempre es complejo, pero necesitamos entonces fomentar esas competencias digitales entre los alumnos, entre los académicos y con la industria, porque esa relación universidad-industria es importantísima para que el alumnado pueda participar en proyectos reales, para solucionar problemas reales que plantea la industria. Puede ser estudio de casos, puede ser diseño de soluciones, propuestas de mejora, pueden ser muchas cosas que se pueden hacer con la industria, para lo cual los alumnos y los profesores necesitan tener muchas de estas soft skills, de esas habilidades blandas
que no es solamente los conocimientos técnicos o científicos que tengan los alumnos, sino saberse comunicar, saber tener una capacidad de análisis crítico, de toma de decisiones, de gestión de conflictos, de idiomas, de comunicación efectiva. Y con la industria, entonces, nosotros podemos y estamos haciendo programas de prácticas profesionales, pasantías. También con la industria fomentamos mucho los cursos de educación continua que requiere la industria para actualizar también a su personal. No es nada más el preparar alumnos o preparar o actualizar profesores, sino también tener esta vinculación con la empresa para los programas de educación continua, de vinculación universidad-industria, que en México nos ha costado tantos años que la industria y la universidad se entiendan, que sepan que los tiempos que maneja son distintos, que podemos solucionar problemas y hacer proyectos principalmente a mediano y a largo plazo. Definir cuáles son las tendencias de lo que viene, más que tratar de resolver problemas inmediatos. En fin, estas habilidades blandas las tenemos que fomentar y tenemos que aprender a comunicarnos, porque muchas veces el lenguaje de los profesores, como decía Ricardo, que tenemos más de 50 años con la empresa y con los alumnos, que tienen un lenguaje muy diferente, que cada vez les cuesta más trabajo interpretar lo que está escrito, la lectura, son más gráficos. Tenemos que ir entendiendo y aprovechando estas oportunidades para poder capacitarlos y, sobre todo, insisto, con proyectos reales que nos proporcione la industria, en donde le resolvemos un problema a la industria, nos hacemos de recursos extraordinarios para las universidades que tanto necesitamos y el alumnado empieza a hacer prácticas profesionales y muchas veces la industria dice, este alumno está muy abusado, le doy una beca y al rato hasta lo contrato. Entonces yo creo que hay una posibilidad de relación donde todos ganamos mucho, muy importante, y en esta época de que ya mucho del trabajo puede ser remoto, hay que aprovecharlo, pero hay que saber hacerlo. Exactamente, qué bueno poner en la mesa la parte de las habilidades blandas, la parte de las prácticas profesionales, y vamos a ir a una pausa, pero regresaremos a seguir hablando de este tema. Quédense con nosotros aquí en Diálogos Educativos. Las prácticas profesionales son una estrategia relevante y también muchas de las instituciones han estado implementando, incluso ya a nivel de bachillerato, estrategias para desarrollar habilidades emprendedoras en sus estudiantes que les permitan insertarse no solo a través de un empleo, sino también mediante el desarrollo de emprendimientos que no solo generen autoempleo, sino que además les permitan generar otros empleos y contribuir al desarrollo económico en general. Muchas gracias. Acabamos de escuchar nuevamente este importante aspecto de las prácticas profesionales, cómo llevarlas a la comunidad universitaria para tener esta experiencia de lo que va a venir en el trabajo. Yo me pregunto a veces, un estudiante que acaba de egresar de la universidad y de inmediato ingresa al trabajo remoto, ¿se está perdiendo la posibilidad de adquirir estas habilidades sociales, estas habilidades blandas, desde rozar con alguien en el pasillo o la serendipia justo de una conversación que se da en encontrar, o como tienen en las oficinas de Google, unos cafecitos muy bonitos para conversar?
Cuéntanos, Fer, ¿cómo se vive esto de las habilidades blandas y de formarse en ellas y del trabajo remoto? ¿Cuáles son estos retos que tendríamos que enfrentar? Sí, justo es un tema que nosotros pues lo discutimos todo el tiempo. A mí siempre me gusta decir una frase que dijo Richard Riley, que era secretario de Educación de Estados Unidos, que dijo que estamos preparando estudiantes para empleos que aún no existen, donde van a utilizar tecnología que aún no se ha inventado y van a resolver problemas que aún no sabemos que son problemas. Así que en el mundo al que se van a enfrentar nuestros estudiantes, sean alumnos más jóvenes o alumnos que se van a graduar de la universidad, a veces no sabemos a qué se van a enfrentar. Porque, a ver, si hacemos una reflexión, de hace 5 años para acá, ¿cómo ha cambiado el mundo? O sea, si pensamos del 2019 al 2024, ha sido una transformación pues demasiado grande y el mundo está avanzando a una velocidad pues que no nos imaginamos en temas pues también de los problemas que existen, de las tecnologías, del tema social. Entonces, a veces las universidades, las escuelas quieren preparar a los estudiantes de la mejor manera, pero no saben cómo. Entonces, justo acá es donde entra el tema que ya hemos hablado de la importancia de las habilidades blandas, porque es lo que más se requiere pues ahora desarrollar para el mundo laboral moderno. Sabemos que desde el salón de clases es importante pues promoverlas. A veces el mismo docente quiere promoverlas, pero no se sabe cómo. Entonces, pues ahí lo que buscamos pues es que justo sea clave desarrollar el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad, la colaboración. Porque, bueno, una cifra también interesante es que para el 2025, que es ya aquí a la vuelta, se van a crear 97 millones de nuevos empleos, pero 85 millones van a desaparecer. Así que, bueno, aquí hay que promover que además de estas habilidades blandas, los alumnos pues también estén acostumbrados a un aprendizaje para toda la vida. O sea, que no piensen que ya me gradué de la universidad y ya conozco todo lo que tengo que saber, porque al final en la vida profesional van a tomar distintos caminos, van a tener que actualizarse y van a tener que también pues ir adquiriendo habilidades blandas constantemente y desarrollándolas pues en todo momento. Así que también fomentar esta curiosidad en ellos para que pues realmente rompan este paradigma de que ya la educación es solo por un periodo específico de mi vida, sino que es algo que va a seguir hacia más adelante. Claro. Y bueno, Ricardo, ¿qué agregarías a esto sobre cómo lograr este equilibrio, ¿verdad?, entre el trabajo remoto, salir y cómo un joven que acaba de egresar puede insertarse en el mercado laboral remoto, pero qué está perdiendo? Claro, yo creo que es algo muy, muy importante. Fíjate, las empresas, comparado con el siglo pasado, pues empiezan a apreciar más el intelecto de la gente. Antes, una empresa valía por sus terrenos, sus edificios, su equipo de transporte, etcétera, ¿no? Y algo que le llamaban crédito comercial, chiquito, un valorcito ahí más o menos, el valor de mi marca. Hoy en día ya es, las empresas valen más por sus conocimientos, por su inteligencia, por lo que sus trabajadores tienen. Y hablando precisamente de Google, Fernanda, no sé si lo sepas, pero de acuerdo a estudios de sueldos y salarios, Google es la empresa que mejor paga en el mundo. Y lo hace, ¿por qué? Porque aprecia a su talento, porque le da las condiciones, lo que tú decías, el cafecito, la mesa de billar y todo, para que se sintiera a gusto el trabajador. Esto se pierde un poco con el trabajo a distancia, pero cuando se llegan a reunir en el ámbito de la empresa, aquí es donde hablamos del nuevo tema del roce social. Desde el punto de vista de administración, ¿qué creen? Se nos está cambiando muchos principios de la administración. Uno de ellos era, de los principios, el mando. Y aquí a qué se refería, a la dirección de las personas. Y había empresas, o más bien dicho, directivos que eran terribles, siguen siéndolo. Y había otros que no eran tan terribles. ¿Y por qué? Porque ninguna carrera, excepto psicología, administración y contaduría, les dábamos cómo ejercer el liderazgo.
una habilidad blanda, entre muchas otras. Aquí corremos varios riesgos, evidentemente, ¿no? Se habla de nuestra época como la del Homo sapiens, el hombre sabio, pero podemos caer en el hombre visual, el que nada más ve una imagen, pero su capacidad de raciocinio, de intelecto, se nos quede por ahí en algún punto. Es importantísimo que las organizaciones, como lo decía yo en el caso de esta empresa representada, Fernanda, pues pensaron en cómo hacer mejor la vida, el trabajo dentro de esto. Y evidentemente, pues hoy en día las organizaciones, se te acerca el área de recursos humanos y te dice, ¿ya te vas? ¿No le vas a dar un poco más a tu empresa? Eso yo sé que nadie lo ha escuchado, pero por si acaso, eso es algo terrible. Creo que la inteligencia artificial, y esto lo escribo mucho, la robótica, es como cuando llegó el caballo que nos transportaba en el siglo pasado, a principios. Nos movíamos en el caballo, en carretas, y cuando llega el carro, todo el mundo pensaba que al caballo le iba a ir mal, y no es cierto. Al caballo le fue mejor porque ahora están muy bonitos, de alta escuela, de carrera, de baile, etc. Y esto es producto de que se ocupó el caballo en algo más interesante. ¿Qué te parece si bajamos el número de horas de trabajo para que el hombre se realice, estudie, se prepare y viva? Ahí y es. Viva. Y viva. Claro, esto es algo muy importante y yo creo que pasamos al tema de la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo afecta justamente el trabajo remoto en estas pérdidas que se pueden tener o en las ganancias? ¿Qué habilidades sí se ganan y qué estamos perdiendo en la salud, Manuel? ¿Qué podrías comentar sobre estas otras áreas y aspectos? Bueno, es importantísimo el poder encontrar ese equilibrio de la vida que mencionaba ahorita Ricardo, y el trabajo, porque llega un momento en que ya no se trabaja para vivir, sino se vive para trabajar, y no hay un límite, no hay un horario, no hay algo que nos limite, y tenemos una sobrecarga de trabajo impresionante, con una presión muy fuerte para cumplir las expectativas laborales, sobre todo cuando el entorno es muy competitivo. Nos puede llevar a un agotamiento, a un estrés. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque además muchas personas no tienen o no quieren tener un acceso a los servicios de salud mental. No hemos entendido que la salud mental no es para los loquitos, vamos a ponerlo así, sino es para todos. Todos tenemos que tener salud mental, porque si no, estamos condenados a tener un grave problema de salud posteriormente, tanto mental como física. Otro asunto muy importante es la estigmatización. Hay tabúes, hay estigmas que se relacionan con la forma de trabajar. Si hoy me voy temprano, no, es que soy un flojo, no, es que ya acabé lo que tenía que hacer. Hay empresas, sobre todo de filosofía oriental, asiática, particularmente japonesa, en donde en su horario de trabajo tienen que dedicar una hora o dos al día a otras actividades culturales, deportivas, recreativas. Entonces tienen talleres de teatro, de pintura, de jardinería, en fin, dentro de su horario de trabajo. Y no es porque los japoneses sean considerados flojos, al contrario, se les considera altamente productivos. ¿Por qué? Porque están tranquilos y están contentos. Entonces, tenemos que encontrar ese balance, ese podernos adaptar tanto en espacios presenciales como en espacios remotos. Y cada uno tiene sus dificultades. Se pueden implantar iniciativas de bienestar que sean inclusivos,
para y accesibles para todos los empleados, que todo mundo pueda tener este bienestar, ese estar bien. Finalmente, el ser humano busca la felicidad. Demos condiciones para hacerlo. Cuando uno está contento, trabaja mucho mejor, rinde más. Por eso en la UNAM tenemos tantos programas de becas para los alumnos. Si bien es una universidad absolutamente gratuita, no nada más no le cobramos a los estudiantes, sino que les damos dinero para que puedan alimentarse bien, para que puedan tener actividades culturales y recreativas. Y yo creo que esa formación integral es algo que tenemos que fortalecer y fomentar. Y si actualmente le sumamos los aspectos tan importantes de sustentabilidad, en donde no podemos seguir dañando al planeta, le vamos sumando más presiones. Recientemente en la Gaceta UNAM se hablaba de la ecoansiedad. Es decir, ya estamos cortándonos las venas porque el planeta se va a acabar. No nos cortemos las venas ni nos preocupemos, mejor ocupémonos en hacer esto. Y así como ese ejemplo, son muchos, nos decían en la cápsula hace un momento, del sedentarismo. Tenemos que movernos, no podemos estar sentados todo el día porque vamos a acabar mal o vamos a acabar muy pronto, más pronto de lo que quisiéramos. Y tenemos todos mucho que hacer para prepararnos, como decía Fernanda, a esos retos que todavía no conocemos, para solucionar esos problemas que no sabemos cuáles son. Necesitamos dotar a nuestros alumnos de todas esas habilidades y de ese pensamiento crítico. Dejar a un lado el pensamiento mágico y fortalecer el pensamiento crítico. Pensar, pensar y pensar bien. Muchísimas gracias, porque entonces ahora tenemos este reto de pensar, ser felices, vivir, hacerlo de manera sustentable. En una última ronda, me encantaría que pudieran comentarnos si un marco normativo podría ayudarnos a esto. ¿Qué debería modificarse en marcos normativos o cómo podríamos apoyar desde este punto para esto, ya sea en el entorno laboral o en nuestras asignaturas? No sé si Fernanda quiera comenzar. Sí, yo creo que ahí, va a ser muy importante también establecer algunos temas relacionados al trabajo, pues más a distancia, también poder tener apoyo a los trabajadores, a los empleados también, para que ellos puedan tener apoyo de su empleador para tener acceso a tecnologías también. Creo que es algo que va a ser importante, porque a veces se asume que todos los empleados están en las mismas condiciones y existe todavía una brecha. Entonces, yo creo que algunos programas, políticas que puedan ayudar a que pues los empleados también puedan tener estos apoyos para que puedan romper estas barreras de el trabajo presencial y poder tener opciones híbridas también a distancia, y también tener estas formaciones, capacitaciones para uso de herramientas tecnológicas. Hay personas que son nuevas en este mundo, toda la vida han estado en trabajo presencial. Entonces yo creo que promover que pues se den este tipo de formaciones desde cómo usar herramientas, mejores prácticas. A nosotros en la pandemia nos capacitaban mucho desde cómo empezar a usar videollamadas, qué recomendaciones hay, desde cómo mejorar el uso de la herramienta para tener desde la conectividad, desde cómo encuadrarnos bien en la pantalla, cómo tener una interacción con los, en nuestras videollamadas, cómo tener una sesión más dinámica. Entonces, este tipo de cosas creo que es bueno que pues se puedan promover en programas, a lo mejor también para las personas que no han tenido la oportunidad de tener este apoyo. Y pues en la parte educativa, yo creo que ahí pues también empezar a promover que también desde el lado de pues no solo colegios, sino sobre todo en las universidades, pues también fomentar este intercambio también entre mejores prácticas en temas de aprendizaje a distancia, que ha funcionado, que no ha funcionado. En general, en universidades públicas hemos escuchado recomendaciones de aprendizajes que se han tenido en los últimos años. Entonces yo creo que pues fomentar este tipo de foros donde se puedan compartir recomendaciones es algo que sería bastante importante también promover. Claro, formación y difusión, ¿verdad? En eso vamos. Ricardo, ¿cuáles serían
las recomendaciones, sean normativas o formativas, que podrías pensar para el futuro y los retos que nos pone este tema? Claro, mira, yo creo que la sociedad está, o más bien dicho, la vida real está como 160 años adelante de las leyes. Tenemos una ley federal del trabajo de 1931, en donde, bueno, se ha complicado inútilmente. Requiere de una revisión muy profunda, porque, bueno, en aquellos momentos había una parte que enfrentaba al trabajador con su patrón. Pero luego ya nos dimos cuenta en este siglo que también las empresas se mueren, que también hay que apoyarlas, que no solamente es todo para el trabajador. Inclusive el sindicalismo ha perdido terriblemente fuerza en todo esto. Y esto se debe a que tenemos normas muy viejas, normas que no contemplan este nuevo mundo. Entonces, me da risa porque en la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo dice que una de las responsabilidades del patrón con trabajadores del teletrabajo es que deben tener una libreta en donde apunten las horas de trabajo. Dice uno, como una libreta, ¿no? Sí, hay que tener un papel en donde se firme y se haga constar esto. Bueno, pues la verdad, ciertamente esta parte de nuestra legislación es terrible. Tenemos también conflictos con la seguridad social. Y esto se ha comentado mucho. Si un trabajador social, digo, perdón, teletrabajador, en su casa se cae y se fractura, ¿es accidente o no es accidente de trabajo? Bueno, pues alguien dice que sí, otros dicen que no. Pregúntale al Seguro Social, te va a decir que no, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Seguro Social no ha revisado que tu casa cumpla con los requisitos de seguridad. Entonces se puede hacer a un lado fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Realmente cuál es la labor si la seguridad social tampoco está incluida en esto? Yo creo que aquí tiene que haber muy buena voluntad de patrones y de trabajadores. Y regreso al tema de la enseñanza y de los profesores. Realmente, cuando nosotros estamos frente a grupo, ya sea, pues también las plataformas actuales nos quedan chiquitas. ¿Y por qué no quedan chiquitas? Porque o vemos la presentación, o me veo a mí, o veo a los alumnos, o nada. Entonces, eso también tenemos que hacer un desarrollo más apropiado para la educación. Eso le queda a los técnicos y todo ese tipo de actividades. Yo creo que más que nada, y algo también que es muy importante, es la seguridad laboral. ¿Por qué? Porque ha habido mucha trata laboral, especialmente en México. ¿No quieres hacerlo? Vete cualquier otra persona y hay filas afuera de la empresa que pueden tomar tu trabajo y hasta por un salario menor. Ese tipo de trata laboral, esa precariedad, en México todo es caro, lo único barato son los salarios y lo vemos con grandes distancias entre los beneficios de un trabajador europeo y un mexicano. No hablo de Latinoamérica porque no es cierto que somos mejores que Latinoamérica. Somos de los peores patrones en Latinoamérica, desde muchos puntos de vista. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esta distancia, me decía un empresario, es que México es un país pobre. ¿Pobre? Si somos la 15ª economía del mundo, ¿de dónde somos pobres? Tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que mejorar por mucho ese marco jurídico, esa normatividad, eso que tiene 93 años o 94, ya casi, y hay que cambiar, que es la Ley Federal del Trabajo. Y por supuesto, la forma de pensar, porque como decía Jesús hace un rato, no, pues es que vivimos para trabajar. Bueno, les iban mejor a los esclavos cuando estábamos en el medioevo.
Sin duda tenemos mucho que aprender y seguir formándonos y buscar en estas nuevas formas laborales cuáles son las mejores formas de convivencia. Jesús Manuel, ¿con qué podríamos cerrar esta ronda de reflexión? Yo creo que para poder adaptarnos a estos nuevos retos, a estos nuevos entornos laborales, sí, es esencial que los marcos normativos evolucionen y aborden los nuevos desafíos de forma integral, no de uno en uno, sino como un todo, porque tenemos que resolver un problema que es complejo, es multifactorial, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, no nada más proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, que son muy importantes, por supuesto, hay que protegerlos, pero también tenemos que fomentar que el entorno laboral, presencial o remoto, sea saludable, sea equitativo, se pueda adaptar a los cambios tecnológicos y a los cambios sociales. Estamos viviendo una revolución. Para que haya una revolución o algo que se pueda conocer como revolución, necesitamos tener un cambio político, económico, social, y estamos viviendo esto. Estamos viviendo en esta era de la información. Una velocidad impresionante que a veces se nos escapa. Estas políticas deben ser inclusivas, deben garantizar que todos los trabajadores, que todos los estudiantes, que todos los profesores, independientemente de la modalidad de trabajo que tengamos, presencial, remota, híbrida, recibamos un trato justo y que tengamos acceso a beneficios y a las protecciones que se necesitan para poder ejercer de esta forma, pues cada quien sus obligaciones. Pero el tener buenas leyes no es suficiente, buenos reglamentos no es suficiente, hay que aplicarlas, hay que garantizar que se apliquen equitativamente, que sea un trato igualitario para todos y todas. Es ya ahorita, no podemos ignorar el cambio social tan fuerte que hay, muy positivo, en donde ya no se piensa que la mujer deba quedarse en su casa haciendo ciertas cosas, sino que realmente tiene una oportunidad y una necesidad generalmente de un trabajo equitativo, igualitario, y por lo tanto se necesita una formación, una capacitación y una igualdad de oportunidades de verdad. No nada más para decir, mira qué inclusivo o incluyente soy. No, hay que hacerlo de verdad. Y eso es uno de los grandes retos a los que nos encontramos, cambiar esa forma de pensar, cambiar esa mentalidad y avanzar. Todo eso puede estar en las leyes. Si no aplicamos las leyes, si no aplicamos los reglamentos, de muy poco sirven. Nos regresamos al artículo 123 de la Constitución de 1917, que sí fue en su época muy progresista, maravillosa, buenísima, ejemplo a nivel internacional, pero ya pasaron más de 100 años y los reglamentos, ya nos decía Ricardo, tienen muchos años. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos esperando para tener esos reglamentos y sobre todo para cumplirlos y hacer que se cumplan? Y lo mismo pasa con los reglamentos de exámenes, de clases. ¿Cómo le hacemos? Y ahí tenemos que trabajar. Y es uno de los grandes retos que estamos asumiendo en la UNAM para entender y modificar nuestra forma de trabajar, de actuar, de pensar y modernizarnos. Definitivamente, nos han dejado grandes retos, grandes aspectos que hay que cuidar, que no estamos respondiendo de la manera más ágil posible, pero sí podemos comenzar por un autocuidado, y yo creo que eso es algo con lo que la audiencia se puede quedar a partir de los comentarios que nos han regalado en este programa. Les agradecemos mucho su participación, el compartir su experiencia. Invitamos a la audiencia a seguir en estas conversaciones en Diálogos Educativos.